Bueno, vamos a continuar. De nada. Un pantano. Miyazaki. Dios. Mira, quitan bastante vida los de aquí, ¿no? A ver, bueno, vamos a avanzar a ver si encontramos otro vestigio de estos aquí, ¿no? Activar vestigio. Vale, es un NPC. Onwards you march, eh? No te rindas, ¿eh? I hope it's not for any kind, you won't find a sniff of that in Mondstadt. And certainly I hope it's not in the name of the hallowed, because take my word for it, I've got many a scar to prove. Whether you've embraced Umbral or struggle against it is none. Power is a sweet temptation, but don't confuse that. Still, I'll not then. So the vestiges will be mine. Name's Byron, by the way. I'll be all right. Name's Byron. By the way, name's Byron. Vale. Bueno, esta zona. Vale, este es el camino principal. Vamos a ver qué hay aquí. ¿Podré atravesar esta puerta? Parece que no, ¿no? No. Vale, es un atajo. Aquí debería poder correr. No sé por qué no se puede correr. Vale, aquí habrá algún objeto, ¿no? ¿O es una trampa esto? ¿Se puede pasar? No creo, ¿no? Ahí te caes. Mira, aquí arriba hay un objeto. Se pasa por ahí. Vale, por aquí se puede subir, pero no tiene pinta, ¿no? No tiene pinta. Será por aquí avanzando. Bueno, aquí hay una tabla. No he visto una tabla antes. Aquí está la tabla.
Dios. Se ha quedado ahí medio tonto, ¿no? Cuidado. Vale, tenemos otro atajo. Vale, aquí seguramente habrá un objeto, ¿no? Es como una cueva. Vale, vamos a ver aquí. Dios. Dios, qué daño, ¿no? Vale, vamos a aprovechar y pasamos aquí a ver qué hay. Vale, un objeto, un hacha. Vale, vamos a mirar un poco porque aquí hay un pantano. Vale, aquí tenemos una casa que podemos entrar, ¿no? Vale, tenemos un objeto. Excavador de umbral. Vale, remedio para veneno. Vale, entiendo. Vale, estoy encima de la casa. Vale. Mal va esto, va a 20 FPS, tío.
Claro, es que estoy. Vale, estoy en el vestigio. Tengo que salir de aquí. Ah, mira, aquí tenemos. Eso creo que es una vida, ¿no? Creo que sí, una vida. Vale, vamos a volver. Porque aquí no hacemos ya nada. Vamos a rastrear esto un poco rápido a ver que, si hay algo más. Aquí hemos entrado en una cueva. Vale, esto bastante grande, ¿eh? Dios, qué grande. Vale, pues ya me he perdido. A ver si logro. Vale, bueno, vamos a venir de vuelta, que creo que era por aquí, sí, por aquí. Vale, y nos venimos por aquí. Y era por aquí, ¿no? Sí, por aquí. Vale, hay que buscar otro punto allí más cerca. Porque estamos bastante lejos. Bueno, aquí. Vale, no hay enemigos. Bueno, gente, vamos a seguir explorando por aquí arriba. Ahí hemos cogido la vida. Lo hemos cogido por ahí, un beso de vida. Vamos a explorar ahora esta zona por aquí arriba. Bolsa de munición. Vale, la bolsa de munición no sé para qué coño es todavía, tío. No sé si es para. No sé, no tengo ni idea. No la he usado, tío. Vale, ahí tenemos una escalera, ¿no? Dios, que de peña, ¿eh? Ah, se está ahí medio. Medio, ¿eh? A ver, lo podré dar. Ah, él sí me ha dado. Vale, escalera. Y vamos a ver si esto es la puerta del atajo. O es otra cosa. Vale, es otro vestigio, ¿no? Ah, mira, este es el amigo. Vale, esto que es otra zona. Ah, vale, sí, es un atajo. Vale, es el atajo, tío. Me he quedado por un momento, me creía que era otra zona, no la había reconocido. Vale, vamos a mirar aquí abajo a ver qué hay. ¿Y esto?
¿Por qué vienes tú si a ti no te llaman? Dios. Vale, lanza. Vale, vamos a ir con cuidado por aquí. Porque puede haber muchos enemigos. El mago dijo que un accesorio mágico y que podría endurecer mi piel. Vale, tenemos que salvarla, Get this damn thing off me, and who doesn't appreciate having a get this damn thing, and who doesn't appreciate having a thing. Vale, tenemos que encontrar un objeto y hasta que no la saquemos de aquí no podemos coger eso. Vale, Get necesitamos un this damn objeto. thing off me, and who doesn't appreciate having a favor. Vale. A ver si lo encontramos, tío. El objeto ese, tío. A ver, aquí. ¿Qué pasa? Que aquí puedo plantar una semilla. Vale, viene bien, porque así tenemos aquí el. Vale, a ver. No tenía que haber descansado, tío. Hay mucha peña aquí, tío. A ver. Ven para acá. Vale, por ahí podemos pasar. Por ahí arriba, ¿no? Aquí tenemos que viajar al otro mundo. Vale, por aquí también hay que viajar al otro mundo. Mucha peña, ¿eh? Mucha peña y pocos FPS. Vale, bueno, esto lo hemos medio resuelto. Vamos a mirar qué hay por aquí. Vale, ahí donde estaba la vida. Vale, esto es la casa. Ya entré antes. No, es esta, ¿no? Sí. Vale, ¿hay alguna escalera o algo? No. Vale, pues nos vamos a tener que ir al otro mundo. Por aquí avanzaremos luego. Ugh.
Vale, por aquí tenemos dos caminos más. ¿Este termina? ¿Es un NPC o un enemigo? Un enemigo, ¿no? Vale, y esto como que termina aquí, ¿no? Parece. Ah, no, hay un objeto aquí. A ver, no veo nada. Uy, aquí me hundo. Vale, no es muy hondo. Y eso es un gigante, ¿no? Dios, vale, por aquí sí hay que bajar. Vale, y por aquí. Por aquí también. Vale. Vale, ¿esto qué es? ¿Lore o qué es? Ah, un objeto. Vale, anillo de verdor. Una cueva. Bueno, una cueva, una casa. Dios. Vale, creo que hemos salido. Mira, si era un hombre. Has vuelto y has descubierto el ojo del reino del umbral. Y la locura se ha apoderado de ti. Vale, he dado la vuelta, por ahí entramos antes, entonces vamos a ir por este camino, aquí hay otro, vale, aquí tenemos otro camino, vamos a ir por aquí a ver qué hay. Vale, este es donde... Vale, ¿dónde está el gigante ese?
Vale, aquí que podemos plantar o qué. Vale, ahí tenemos un palo y este men, ¿cómo lo matamos, tío? Vale, sí que romperlo. Mira, aquí, por aquí habrá otro. Por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, aquí. Vale, lo mismo por aquí podemos abrir el atajo. Ah, no, ya se ha quemado. Vale, se ha quemado el de ese. Vale, me queda uno, me parece. Me queda uno. Mira, se ha abierto una puerta. Se ha abierto una puerta. Y por aquí... Vale, lo mismo tengo que entrar por esta puerta. Y cuando entre por esta puerta... No, parece que no, ¿no? Vale, vamos a mirar bien. Porque aquí debería de haber... Vale, yo he entrado por aquí. Ah, mira, está ahí, me parece. Tengo que ir ya porque me van a matar. Un ojo. Vale, nos tenemos que ir. Dios, me acabo de perder. Vale, tenemos uno descubierto. Tenemos que abrir el otro. Vale, el puente lo vamos a tener que hacer de pie, ¿no? De pie, quiero decir. Por aquí, no.
Ah, mira dónde salimos. Vale, vamos a entrar a este mundo. Nos falta ese tío. Estará por aquí. Y esto, tío. Ya no hay más de esos, ¿no? Mira, aquí hay otro. No entiendo esto para qué es. Hoja del carnicero. Mira, bien. Una entidad umbral, ¿qué dice? A ver qué he cogido, tío, no sé qué del carnicero. Vale, objeto especial no parece. Tengo un montón de anillos ya, ¿eh? Mira, tengo dos ojos. Ah, mira, esto es lo que he cogido.
Vale, por ahí. Mira, por ahí tenemos otro camino. Mira, por aquí lo va a venir estupendo. Ni nada. No, mierda, me he equivocado. No, aquí ni nada. Esta escalera parece interesante. Ah, no se puede, un atajo. Vara y sales de quemadura. Esto es grande, tío. Ah, mira, vuelvo aquí, ¿no? No entiendo, aquí habrá que hacer algo, tío, en la fogata esta. No entiendo esto para qué es. Que había otro. Vale, lo hemos roto ya, ¿no? Vale, entonces vamos a emerger. Estoy jodido aquí. Vale, ya no puedo mejer otra vez, ¿no? Mira, aquí hay otro. Pequeño fragmento, vale, es una piedra. Vale, pues no sé si aquí hay que hacer algo más o...
Este es un cabrón. Vale, no sé si habrá que hacer alguna mierda más, tío. Por aquí. Vale, podría ir hacia allá. Que apunta, que hay una bandera roja. Aquí hay otro camino. Bueno, ahí no he estado yo antes. Ahí no he estado, tío. Vamos a ver si hay algo. Ah, sí he estado, tío. Vale, aquí sí he estado. Vamos a ir por aquí. Vale, que esto es otra zona nueva. Esto es un boss.
Uf, me ha costado trabajito, buen boss. Pero me ha costado unos cuantos intentos, la verdad. A ver si no me matan por aquí. A ver, ¿dónde hay que ir? Me parece que por aquí, ¿no? ¿Qué es eso, tío? Evocación de santo. Vale, yo creo que ahí ni nada, ¿verdad? No creo que haya ningún objeto ni... No tiene pinta, ¿verdad? No, yo creo que no. Bueno, ¿esto es el final de la zona o esto qué? Interactuar. Purificar el foco. Ya está, vale, estos son los... Claro, esos son focos, ¿no? Entiendo que es eso, sí. Este está ya dorado. Vale, pues entiendo que hemos terminado esta zona y tendremos que volver hacia atrás. Sí, por aquí ni nada, por aquí no se puede pasar. Sí, así que tendremos que ir a buscar los demás focos. Seguramente se nos habrá abierto un camino nuevo o alguna puerta que podremos abrir. Así que nada, vamos a dejar eso ya para el próximo capítulo y esto lo dejamos por aquí. Hasta luego.